Pitbull, pastores alemanes, boxer, bull terrier, entre otras razas, fueron los caninos que participaron en este evento. Se puede tener un balance muy positivo. Muy bien, un aplauso, excelente. Donde la comunidad acudió al llamado de la policía, le agradecemos. Muy bien, excelente. Junto a la asistencia, gracias a Dios el desarrollo se viene desarrollando en completa normalidad. En esa actividad también participaron caninos de otras razas. Es un espacio que se abrió y gracias a Dios pues la comunidad acudió, a pesar de que no tenían la raza que no era, vinieron y sacaron el espacio, le sacaron el espacio a la mascota, que es lo principal, y compartieron con ella. Semeando el perro más gordo, el perro más puntual, obediencia, en fin. La idea es motivar a las personas para una próxima actividad para que acudan. Bueno, vamos a ver. Atentos se acá. Echa de ver que los caninos están en excelente condición. Animales muy bien tenidos. Se ve que son animales muy cariñosos. Que no son agresivos para nada. ¡Un aplauso! Incluso se han socializado entre ellos. No hemos tenido ningún inconveniente. El objetivo de dicha caminata era generar un cambio en la concepción de estos perros, acabar con prejuicios y crear conciencia en el manejo que se debe de tener con ellos y su debida educación. Ese era el final o el fin de esta caminata, quitar ese estigma que tenía la comunidad acerca de esta raza, lo que es el Pitbull y Bull Terrier, que había sido catalogada como una raza peligrosa, pero ya se puede demostrar de que es una raza sociable, que puede convivir con la comunidad, que siempre y cuando se tenga bien tenido, que se le inculque cariño, educación, que nunca en ningún momento se le vaya a inculcar violencia, que es un animal que acumula mucha energía, que se debe en lo posible todos los días sacarlo a ejercitarlo, para que él elimine todas las energías que acumula.